Muy buenos días, chicos, y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon X Random Lock. Esta señora de aquí, o sea, espérate, esta señorita de aquí casi nos reventó ayer el loque. Nuestro equipo quedó así, ¿vale? Miquel al nivel 13, Johan al nivel 13, Knifer al nivel 13 y bueno, José al nivel 5, que todavía no se ha leveleado, pero creo que hoy, en teoría, nos dan a la salida de esta ciudad, nos da el repartir experiencia, con que creo que a partir de ya va a empezar a subir bastante de nivel. Y el siguiente líder, pues queda mucho, creo que está al nivel 25, así con que no es preocupación ahora mismo. Pero bueno, mírate, con la medalla insecto, ni más ni menos, ole, ole y ole. Yo que tú me pasaría por el centro Pokémon para que tu equipo se recupere y luego me iría derecho al laboratorio del profesor Ciprés en Ciudad Luminalia. Seguro que se va a quedar de piedra cuando vea tu medalla y lo fuerte que se ha hecho tu Pokémon inicial. Bueno. Vale. Entonces, vamos a curarnos, evidentemente, y luego vamos a avanzar. Que creo que se viene Pokémon de ruta. Con que quiero ver primero si puedo comprar supers. Cosa que creo que no. A lo mejor en la siguiente ciudad sí, pero creo que ahora mismo no. Pero aún así creo que tenemos bastantes Pokéballs, ¿verdad? A ver. Allí. Pokéball 17. O sea que en sí no voy a comprar Pokéballs a no ser que tengan supers, claro. A ver. ¿Tenéis? ¡Oh, sí! Y de hecho vamos a comprar. A ver. Quiero una cuerda huida, ¿vale? ¿Vale? ¿Repelentes queremos? Vamos a pillar 3, ¿vale? Y ahora, Super Balls. Queremos 4, vale, me sirve. Me sirve, pero es que a ver si ahora se nos va a aparecer un Pokémon de la leche y no nos va a servir con las Pokéballs. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar. ¿Con quién abrimos? Yo creo que Johan, porque no lo usamos tanto ayer. ¿Con qué vamos a empezar con él? Vale, avanzamos. Repito, el siguiente líder está... Creo que es por aquí, ¿no? No. El siguiente líder está al nivel 25, 26 o algo así. Creo que 25. Entonces, madre mía. Vale, a ver. Anda, pero si eres tú. Sí, ¿no eres uno de esos chicos a los que el profesor Ciprés les dio unos Pokémon? Bueno. Mírala ella con su medalla de insecto. Sí, señor. Si has logrado vencer a Violeta, eso quiere decir que eres Tela Marinera. Uy, perdona. Se me va el santo al cielo y ni siquiera me he presentado. Soy Alexia, la hermana mayor de la líder de gimnasio Violeta. Trabajo de periodista, ¿sabes? Y como tú y yo somos ahora amigas, me apetece darte esto. Toma. Ah, que somos amigas. ¿Veis? Nos dan el repartir experiencia, cosa que... Nos viene bastante, bastante bien, ¿eh? Nos viene bastante, bastante bien. A ver, ahora coge y se va. Y... ¿Lo hemos activado? Vale, está activado. Perfecto. Entonces, se va a ir subiendo de nivel. Dicho esto, ruta 4. Creo que ruta 4 es nueva ruta. Sí, es que ni lo voy a mirar porque sé que es ruta nueva. Primer Pokémon de ruta, chicos, es ni más ni menos que un Victreebel. ¡Ojito! ¡Ojito un Victreebel, eh! Hostia, en verdad. Debería de haber metido al otro con falso tortazo, tío. ¡Ay, qué tonta soy! Ya que estamos, miramos los ataques. Clemencia, onda voltio, masa cósmica y doble ataque. ¡Ojito! Vamos a meter a Miquel, ¿vale? Y hacemos falso tortazo. Vale. Hemos visto que no tiene nada, así que tú digas, wow, me revienta. Onda voltio, vale, nos quita poquito. Falso tortazo. Pum. Vale, clemencia. Vale, vamos a hacerle otro falso tortazo que lo vamos a dejar en rojos. Y ahora vamos a intentar dormirlo, porque la masa cósmica esa nos puede... A ver, canto. Vale, perfecto. Estando dormido y en rojos, voy a intentar tirarle Pokéballs, ¿vale? Porque tenemos muchas y habrá que gastarlas tarde o temprano. Vale, Pokéball. Dime que te atrapas. Yo creo que debería, ¿eh? Uno. Dos. Ay. Venga, no te despiertes. Ay, de verdad, antes lo digo. Antes lo digo, antes pasa. Venga, Miquel, no falles el canto, ¿vale? No lo falles. Vale. Onda voltio. Onda voltio nos viene bien porque no tenemos nada de tipo eléctrico, ¿verdad? Vale. Tío, de verdad. Es que canto falla más que una escopeta de feria. Venga, canto. Vale, gracias.
A ver, la probabilidad es que acierte una de cada dos. O sea, una sí, una no. Es como la probabilidad, ¿no? Vale. Lo dicho, prefiero que falle aquí los cantos a que los falle en un combate importante. Venga, Pokéball. No, es que ni se mueve. Le voy a tirar la super, os lo digo, ¿eh? Le voy a tirar la super porque es que ni se está moviendo la Pokéball. Y no me hace mucha gracia. Vale, Super Ball. Lo que faltaría es verle la habilidad. Pero vamos, va a ser titular porque es que además nos falta en el equipo. Vale, uno, dos, tres. ¡Ay, casi creía que se atrapaba! ¡Hala! Y se despierta. Vale. Se despierta con que lo vamos a volver a dormir. Lo falla. Masa cósmica. Venga, va. Canto. En teoría debería de ser como súper fácil atraparlo entre que está con la vida en rojos y está dormido, ¿no? Pero, bueno. Vale. Venga, Super Bowl. Se la lanzamos. Menos mal que las he comprado, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Vale, chicos, vale. Un Big Trivial puede estar bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Vale, Mikel sube al nivel 14. Intuyo que José va a subir, ¿verdad? Sí, al 6. Y ya está. Vale, Big Trivial lo apuntamos en la Pokédex. Dicen que viven grandes colonias en el interior de las junglas, aunque nadie ha podido verificarlo. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Se va a llamar Marcos. Marcos. Quien quiera mote simplemente me lo tiene que pedir en los comentarios o por Discord y yo os doy mote a todo el mundo, chicos. Vale, Marcos. Se nos ha metido en el equipo, creo. A ver. Marcos. Prestidigitador, madre mía. Roba el objeto del Pokémon al que alcance con un movimiento. ¡Oh, my God! ¡Esto! ¡Madre! Eso es buenísimo. ¿Y Clemencia qué hace? El usuario se contiene a la hora de atacar y deja el objetivo con al menos un PS. Vaya, igual que falso tortazo. Vale. Vale, vale. Vale. Vamos a ir a curar rápidamente, ¿vale? En plan, voy a ponerlo para que vaya un pelín más rápido esto. Que el modo rápido, ya veis, tampoco es que vaya mucho más rápido. Pero bueno, algo es algo. Uy. De verdad. De verdad. Vale. Cúrame, por favor. Ahí, perfecto. Vale, creo que ahora tenemos de primeras a Johan. Con que nos va a venir bien, ¿vale? Lo quiero tener de primera. Por aquí no es, es por aquí. Vale. En teoría, ahora... una Pokéball. Ahora en teoría nos van a regalar un Pokémon, ¿eh? Vale, repelente. El profesor, si le derrotamos, creo, nos regala un Pokémon. Creo. Mira, voy a pasar. Al no estar random, la verdad es que paso de los objetos, sinceramente. Vale, pasamos por aquí. ¿Luchamos contra esta? Venga. ¿Qué tienes? Oye, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a ganar, te chinchas. ¿Perdona? O sea, la niña está asquerosa. Un Slowpoke. Vale. Perfecto. Johan se transforma. Por cierto, me habéis dicho que yo diciendo, uy, ¿por qué no lo ha reventado con un llueve hojas tal? Y es que me dijisteis que por lo visto no solamente copia esto. Tiene electrificación. No sé qué electrificación que hacía, la verdad que no me acuerdo y tampoco lo puedo mirar. Electrificación. Vale. Entonces, si yo ahora hago acróbata, es de tipo eléctrico. Es que al hacerme electrificación la está cagando. Porque ahora mi acróbata es tipo eléctrico y lo va a matar. O sea, madre mía, madre mía. Bueno, eso, me dijisteis que al hacer el impostor este también copiaba la bajada de estadísticas. Y como él me había estado haciendo llueve hojas, tenía el ataque especial por los suelos. Entonces, mira, yo eso no lo sabía. La verdad que, ojo. Ah, que nos da hierba blanca. No sé qué hace, pero gracias. ¿Puedo? Gracias. A ver. Cogemos esto. Flecha venenosa. Vale.
Lo dicho, los objetos aquí no están random, pero creo que los que te da la gente a lo mejor sí o no, estoy segura. Estos son los que aparecieron luego en Pokémon Sol y Luna. Perdona, ¿no te sonará un Pokémon que se llama Flabébé? Vaya, parece que aún no te has topado con él. Pues no sabes lo que te pierdes, búscalo. Flabébé es un Pokémon tipo hada, ¿lo sabías? Pues sí, el tipo hada ha sido descubierto hace nada, eso está hecho. Eso ha hecho que se revise por completo todo lo que se conocía hasta ahora sobre la compatibilidad entre tipos. Ella como, ¡ah! El profesor Ciprés nos ha pedido que hagamos que nuestros Pokémon de tipo hada combatan contra otros tipos de Pokémon. Yo soy la entrenadora Sina y mi nombre no podría ser menos encantador que yo misma, ¿verdad? Y yo me llamo Dexio. El profesor Ciprés me entregó la Pokédex y un Pokémon hará 2 años. Se puede decir que ya soy todo un veterano, ¿no? Pues si te parece bien, te puedo enseñar dónde está el laboratorio del profesor Ciprés, ¿vale? Sí. Venga, vamos. Vale, me parece perfecto. Por cierto, voy a quitar de aquí el ratón, de ahí abajo, vale. Avanzamos. ¿Qué tal te llevas con tu Manectris? Pues genial. Recuerda que cuanto más trecho recorráis juntos, más se estrecharán vuestros lazos. El movimiento de la MT Retribución es muy especial. ¿Me vas a dar retribución? No, me da hipercolmillo, ¿veis? Las MT sí están random. Vale, hipercolmillo puede estar bien, ¿eh? Hipercolmillo no te digo yo a ti que no. Vale, Ciudad Luminalia. Vale. ¿Puedo? Vale, puedo. Puedo. Yo me voy a poner en marcha, nos vemos frente al laboratorio, ¿vale? El laboratorio se encuentra en la misma dirección por la que va Sina. Vale, vale, ese edificio, es verdad, ya me acuerdo. Vale, vamos para allá. La verdad es que tengo muchas ganas de ver qué Pokémon nos pueden dar, sinceramente. O sea, tengo muchísimas ganas de verlo. O sea, nos van a dar entre elegir otros 3 Pokémon, o sea que súper bien, ¿eh? En el interior de este edificio se encuentra el laboratorio del profesor Ciprés. Venga, entremos. Vale. Has recorrido un largo trecho desde Pueblo Boceto. El profesor te está esperando en la segunda planta. Vamos, sube en el ascensor. Vale. Antes de nada, vamos a ser inteligentes. Y creo que ahora se viene pelea. Con que no sé si meter a Nyfer. Metemos a Nyfer. Tiene picotazo, puño bala. Pero es que tiene rayo burbuja. Estaba a favor, está muy bien. Yo metería o a Nyfer o a Mikkel. Que tiene canto helado, tiene antiaéreo, tiene canto. Está muy bien. La verdad que de ataque, ojito, ¿eh? Es que mira, este de ataque especial tiene 26, pero es que este de ataque tiene 41. Es que es una locura. Bueno, vamos a poner a Nyfer. Venga, ahí. Perfecto. La verdad que la habilidad de Nyfer es la leche. Es que, aunque me des la posibilidad de evolucionarlo, creo que no lo evolucionaría. O sea, ya solamente por la habilidad de la hostia que tiene. Si llego a encontrar el mineral evolutivo, que tengo que mirar dónde te lo dan. Sí, es que es clave. Por fin nos conocemos. Muy bien, sígueme. Vale, lo seguimos. ¿Qué pasa? Muchas gracias por venir expresamente desde un lugar tan lejano como Pueblo Boceto. Como ya sabrás, me llamo Ciprés. ¿Te estás divirtiendo al viajar con tus Pokémon? ¿Has encontrado muchos ejemplares? Espero que sí. Bueno, no nos entretengamos. Déjame comprobar tu Pokédex. Veo que has descubierto 11 Pokémon en la zona central de Kalos. 11. Para encontrarte con más Pokémon tendrás que caminar por la hierba alta. Tienes un algo... no lo puedo definir, pero me dan buenas vibraciones. En principio tenía pensado encomendarle un Pokémon a un niño de cada pueblo y ciudad de Kalos. En el caso del pueblo Boceto, iba a ser el hijo de 2 veteranos que conozco. En eso me enteré de que Vera, la jinete de Rayhorn, y su hija se mudaban a Kalos. Y claro, caí en la cuenta de que esta región es absolutamente desconocida para ti. Y eso es todo un punto a tu favor. ¡Hola, profesor! ¡Soy Shanna! Uy, calma, estaban hablando de ti, ¿eh? Dice, perfecto, ahora que estáis aquí, vamos a echar todos un combate en Pokémon. Tu adversario será yo mismo. Ay. Vale, entonces, abrimos con Nyfer, ¿vale? Abrimos con Nyfer. Vale, vamos allá. ¿Qué me dices? ¿Empezamos el combate? Sí. No soy precisamente fuerte, que conste. Vale, chicos. Necesito que este hombrico no nos reviente, ¿vale? Necesito que no nos... Moltres. Vale, chicos. Controlado de sobra.
Porque el Nightfury tiene un ataque de tipo agua. Y si no, si no, el otro tiene... Mikkel tiene antiaéreo, ¿eh? O sea que está controlada la situación, ¿eh? Vale. Rayo burbuja. ¿Creéis que lo mata? Creo que no, ¿eh? O no sé, es que está al 10, ¿eh? No. ¡Oh, claro! ¡La habilidad! ¡Uy, qué buena! No me acordaba, tío, la habilidad. ¡Ay, qué bien! Vale. Vale, sube al 14. Obviamente un legendario da muchísima, muchísima experiencia. ¿Tecnoshock? Perdóname. Ataca al objetivo con un gran láser. El tipo del ataque lo determina el cartucho que porta el usuario. ¡Oh! Esto es clave. Relajo no lo quito. Rayo burbuja tampoco. Entonces, entre puño bala y picoteo... Es que puño bala tiene prioridad. Entonces creo que voy a quitar picotazo, ¿eh? ¡Madre! Tecnoshock. Tengo que mirar dónde encuentro los cartuchos. Pero es que intuyo que me los van a dar bastante tarde. Con que va a ser un ataque de tipo normal. O sea, lo veo. Vale, José sube al 7, al 8. Marco sube al 9. Perfecto. Marco es al 10 también, ojo. Ojito. Bonsly. Bonsly tipo roca. Bonsly tipo roca. El tipo hielo con el roca. Es que me falla aquí la compatibilidad de tipos. A ver, sé que el hielo revienta el tierra. El acero, por ejemplo, revienta el hielo. Pero ahora la roca. A ver, vamos a sacar al Mikkel y salgo de dudas. No sé si el hielo es muy eficaz contra el roca o no. Creo que sí. O al revés, no lo sé. Entre el roca y el hielo hay algo, ¿eh? Ahora no sé si es el hielo el que revienta el roca o al revés. Pero eso, lo comprobamos ahora mismo. Vale, canto helado. Pum. Vale, pues es al revés. Camelo. ¿Qué hace? Nos sube el ataque especial y nos confunde, creo. Efectivamente. Oye, una pregunta. ¿Soy retrasada? En plan, ¿soy increíblemente retrasada a unos niveles espectaculares? Porque es que el otro tiene rayo burbuja. Yo pregunto, ¿vale? No sé, se me ha ido completamente. Es que no valoraba la opción, tío. Es que no valoraba la opción de... No sé, ya está. Ya está. Ya está. Vale. Vale, Bonsly fuera. ¿Y ahora qué se viene? ¿Ahora qué se viene? Un Gumi. Gumi tipo dragón. Vale, cambiamos y metemos a Mikkel aquí. Y ahora sí vamos a hacer el ataque este de tipo hielo que tiene. Y creo que con esto... Ojo. Si esos son los Pokémon entre los que podemos elegir, porque de normal tú luchas con el profesor y tienes a Squirtle, a Bulbasaur y a Charmander, ¿no? Si eso es así, elijo al Gumi, vamos. Lo tengo clarísimo. El Bonsly no lo quiero para nada. Y Moltres es legendario y no nos sirve. O sea, no podemos tenerlo en un bloque. Entonces, pues sería Gumi sin ninguna duda. Vale, ¿qué nos dice? Me rindo. No tengo nada que hacer contra ti. Perfecto, chicos. Encima nos ha dado bastante dinero, ¿eh? Creo que ya lo tengo claro. ¿El qué? Ruby, eres una entrenadora interesante, así que venga, que no se diga, elige un Pokémon más para tu aventura. Anda, elige uno. A ver. ¡Ah! Vale. Son otros. Tenemos a Marip, de tipo fuego, ¿vale? Tenemos a Fennekin, de tipo planta, ojo. Y Totodile, de tipo agua. Esto sí coincide. ¡Buah! Son tres Pokémon de la leche. Es que me gusta mucho el tema de Pokémon inicial. Pero claro, Marip tiene mega evolución, pero creo que la mega piedra te la dan ya después de la liga, entonces no nos sirve. Y no sé, me apetece tener una starter, pero ahora, ¿qué me elijo? ¿A Fennekin o a Totodile? Claro, Totodile me gusta mucho, pero es que ya tenemos uno de tipo agua, ¿sabéis? Entonces a lo mejor lo que nos renta es Fennekin. Creo que vamos a pillar a Fennekin, ¿vale? Creo que lo vamos a pillar, ¿vale? Además, cuando evoluciona... ¿Qué es? ¿Fuego fantasma o fuego psíquico? Creo que es fuego psíquico. Pero mira, me gusta Fennekin tipo fuego, ¿vale? Vale, te decantas por Bulbasaur entonces, ya veo ya. Por Bulbasaur, dice. Ay, ¿quieres ponerle un mote? Sí, de hecho, sé muy bien qué mote le voy a poner. Es una persona que, aparte de haberme
pedido mote, ¿vale? Tuvo en el bloque anterior a Brexen. O sea, la evolución de este Pokémon, lo que pasa es que ya el equipo estaba completo y nunca lo metí en el equipo. Pero mira, Isra, se va a llamar Isra. Y la verdad que lo veo un nombre bastante, bastante adecuado. Vale, ¿Isra te parece bien? Sí. ¿Cómo has elegido Bulbasaur? Te regalaré esta mega piedra. Vale, la Venusaurita. Que bueno, ya sabéis, ahora mismo pues la verdad que mucho no nos sirve. Vale. Vosotros dos podéis elegir también a vuestro compañero. Venga, que no se diga. Puf, me va a llevar siglos decidir. Y le dice, tómate tu tiempo. Mi intuición me dice que en un periquete van a llegar los que faltan. Míralos, estos dos, los pringos que nunca le dan nada, de verdad. Bien, veo que no me equivocaba. Perfecto, sois todos los que estáis y estáis todos los que sois. Pues permitidme que os lo recuerde de nuevo. Disfrutad de vuestro viaje mientras os esforzáis por convertiros en el mejor de los entrenadores. Y una cosa más, trata de resolver el mayor enigma que rodea la región de Kalos. El secreto de una nueva forma de evolución, la mega evolución. La mega piedra que te acabo de entregar hace que los Pokémon adopten una forma nueva durante los combates. Eso te puede servir como indicio. ¿Mega evolución? ¿Y qué hacemos con la Pokédex? Truoto, si para ti convertirte en el mejor entrenador significa completar la Pokédex, no lo dudes y complétala. ¿Me interesa eso de la mega evolución? Si queréis averiguar más sobre la mega evolución, ¿qué tal si vais a Pueblo Vanitas? Como es un pueblo con mucha historia, tal vez encontréis alguna pista al respecto. Una cosa más, para completar la Pokédex seguramente tendréis que visitar todo tipo de lugares, hallar Pokémon que viven en un sinfín de hábitats y conocer a gente con formas de pensar a cual más diversa. Ante todo esto debéis respetar las formas de pensar y vivir de las personas con las que os encontréis. Los horizontes de vuestro mundo se expandirán a medida que lleguéis a la conclusión sobre qué es lo más importante en esa vida. Creo que debo diferenciarme de los demás para sacar a relucir lo mejor de mí mismo. Por eso mismo me gustaría llegar a dominar por completo la mega evolución. Vale. Vale, chicos. Quiero mirar a Isra. Tiene un objeto, ¿vale? ¿Qué objeto tienes, Isra? Tiene gula, fomenta el uso rápido de la valla y tiene roca suave. Tiene lengüetazo, movimiento espejo, giro rápido, impact trueno. A ver, la verdad que los movimientos que tiene de momento no es que sean una maravilla, pero irá aprendiendo. Le vamos a quitar la roca suave, ¿vale? Se la quitamos. Y ya, chicos, ya tenemos un sexteto por fin. Ya tenemos nuestro equipo medianamente completo, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo vamos a dejar ya por aquí. Si es así, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Os podéis suscribir. Y nos vemos mañana con otro episodio, chicos. ¡Hasta luego!